virtuosos, dos genios de guitarra, Carlos Peralta y Ernesto Villavicencio, las guitarras argentinas. Me pregunta, compadre, ¿por qué me da por cantar y tocar la guitarra? Si usted me permite, le contestaré lo mejor que pueda con una tonada. Porque debe saber que yo llevo en la sangre la herencia de todos mis antepasados, aquellos cantores que supieron darme esta voz que tengo de acento cuyano. Usted me pregunta, Sevilla, ¿por qué a cada tonada le agrego un cogollo? Es una manera de cantar. Soy un pedazo de astilla de algarrobo sanjuanino. Traigo tierra de caminos, salpicada con arcilla. Mi savia es la maravilla de un algarrobo paterno, curtido por los inviernos, pecho abierto a los embates que no pudieron doblarles los vendavales del tiempo. Cobijaron nevadas y besaron resolanas la inmensa luna plateada, le dio tinte de alborada. Por eso en la madrugada, cuando aparece el lucero, canta el viento pasajero la canción de la firmeza sobre la dura corteza del árbol noble y sincero. Música.
Darío vence que viva. ¿Le gusta esta? Está muy bueno. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias. Hasta luego, que les vaya bien. ¿Qué hace, Luis? ¿Qué hace, Samurai? Aquí andamos. ¿Qué hace, pibe? ¿Cómo andás? Aquí andamos, ¿viste? Vine acá al cementerio, visitando, ¿viste? Visitando a la familia. Sí. ¿Te enteraste que llegó Ernestito? No me digas. Sí, ya está acá en San Juan. Se me ocurre entonces para invitarlo. Sí. Para invitarlo, así toca en el bar. Llamalo, tiene el mismo teléfono. ¿Tiene el mismo teléfono? Sí. Así que, bueno, dale. Qué sé yo, está contando. ¿Cómo andás vos, bien? Bien. No. Nosotros seguimos en contacto. Chao. Sí. Qué bueno. Figura, ¿eh? Siempre bien. Chao. Hola, Ernestito. Hola, ¿cómo andás? Soy Luis, el dueño de la Estrella Plateada. Sí, y acá andamos, bien, bien. Mirá, te llamaba para, digamos, para molestarte, para ver si te animás a venir a tocar esta noche. Sí, unos amigos, unos músicos, se van unas 60 personas, se van a juntar. Sí, queremos hacer como un pequeño recordatorio, un homenaje a tu viejo. Cuento con vos, entonces. Bueno, bueno, bárbaro. Listo, listo. Un abrazo. Chao, chao. Chao, nos vemos. Señoras y señores, muy buenas noches. Hoy tengo el gusto enorme de presentarles nada más y nada menos que al hijo de un gran amigo de esta casa. Podemos decir, un prócer de nuestra música cuyana. Una leyenda viviente. Me estoy refiriendo al querido negro, Ernesto Villavicencio. Y hoy está aquí a mi lado el heredero de su sangre, heredero de su guitarra, poesía y tonada. Con ustedes, Ernestito Villavicencio y a su acompañante Luis Solera. ¡Fuerte ese aplauso!
Bueno, para mí es un gusto estar aquí hoy presente con todos ustedes, esta reunión de amigos de mi padre, tan importante, acompañado a este grande como Luis Solera, le agradezco también. Bueno, la idea es cantar unos temas y quería contarles un poquito la historia de esta milonga. La milonga se llama Mi Sonora Compañera y esta es una de las guitarras de mi padre. Ojalá que la pueda hacer a la milonga, que no me embargue la emoción. Así que va para todos ustedes, Mi Sonora Compañera. No sé si es buena o es mala la noticia que hoy te acerco. ¿Te imaginas lo que siento aquí? Aquí muy dentro del alma, por más que te lo ocultara, hoy se llegó la ocasión de que te pida perdón, mi compañera de farra. Mi hijo quiere ser cantor y te llegará guitarra. Señoras y señores, continuando con la segunda parte de este espectáculo de esta noche, quiero agradecer muy especialmente la gentileza que ha tenido don Luis, el patrón, dueño de casa. Muy bien, un aplauso para Luis. Un aplauso. Y
de permitir, me decía, presentar esta segunda parte del espectáculo. Este espectáculo que tiene una visita muy especial esta noche, porque se trata nada más y nada menos que, como decía el patrón en el comienzo del espectáculo, el hijo, el heredero de aquel gran poeta cuyano que es don Ernesto Villavicencio. Esta segunda parte del espectáculo va a empezar, cómo no, podía ser de otra manera, con tonada. Entonces va esta tonada. No va a olvidar su gente y en sus hijos le quedarán rondando viejas tonadas, le quedarán rondando viejas tonadas, porque en Cuyo la tonada anda en el aire, por entre los viñedos y en la montaña, en el cálido afecto de los compañeros. En el sabor del vino todo es tonada, en el sabor del vino todo es tonada. Sí, samurái. Sí, ¿cómo te va, hermano? Ernesto te habla. Ernestito Villavicencio, sí. Oh, mal, hermano, no sabes lo que me pasó. Me robaron la guitarra del papi. La guitarra del papi, sí. Anoche en el bar de Luis me robaron la viola. Estoy desesperado, hermano. No sabes la angustia que tengo, estoy... Mal, hermano. De anoche no he podido dormir. Llevo toda la noche llorando. Sí, dame una mano, por favor. Mirá, no sé qué hacer. Sí. Pensate algo, qué sé yo, qué podemos hacer, no sé. 5 minutos, ¿no? Me di vuelta 5 minutos, fuimos a comprar, volví y no estaba la viola, ¿no? No sabés. No he podido dormir toda la noche, hermano. Te agradezco, sí, todo lo que podamos hacer, no, nunca va a estar de más. Dale, hermano, te agradezco. Un abrazo, hermano, un abrazo. Gracias, samurái.
con el tiempo de esta vida, de mis amigos queridos, porque todo se termina, pero apartarme de ti será imposible mi vida. A vos te di el primer beso, con vos lloré de alegría. Contigo fue tan distinto todo desde el primer día. No sé si podré olvidarte, estando muerto mi vida. Quererse con tanto amor como yo con vos, mi cielo. Vivir uno para el otro, de día y de noche en sueño. Porque habiendo tanto amor, no existen dudas ni celos. Decir no con la mirada cosas que nadie podría. Sentir tu piel en mi piel, tus manos junto a las mías. Por todo eso que sentimos, ni Dios nos separaría. Nos va a separar la muerte, morir juntos no podremos. Nos seguiremos amando, por separados que estemos. Pero al final del camino, sé que nos encontraremos. María del Carmen, viva, usted que entiende de amor. Carlos Camargo pidió que en un verso la nombrara y que en su nombre cantara mi amor en una tonada. Gracias, mirá, ¿cómo andás? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien, todo tranquilo? Sí, todo y me quedé a encontrar con un amigo acá, ya viene. Así ah, que, bueno, esperalo. Bueno, gracias, ya tomamos algo, Bueno. ¿Entendés? ¿Cómo está? ¿Cómo anda, hermano? Sentate, sentate. ¿Qué te pasó? Ay, Dios, ¿cómo no fue? A ver, ¿te acordás del bar de Luisito? Anoche. Sí, anoche sí, estuve sí. En el bar de Luisito. ¿Cómo no me acordás? Claro. No podía dormir toda la noche, hermano. Me dejamos la viola donde la dejaban todos 5 minutos. Pero no tenés ninguna sospecha, ¿no viste a alguien? Y no había nadie, no había nadie. Te pregunté a Luisito, Luisito. El Luisito, contacto, amigos, a ver si... Y desapareció igual. Y qué macana, che, que la viola de tu viejo. Claro, la viola del pa. Qué es macana, boludo. Espera, vamos a tomar algo. ¿Querés que tomamos algo? ¿Ah? Tomé. Pelado, ¿nos puedes traer algo? Sí. ¿Ah? Bueno, vale. No sé qué puede hacer, loco. No sé qué podemos hacer porque... Viste que uno... Sí, no. No podés desconfiar a los muchachos amigos, pero no está el avión. Pero sí, muchacho. Uy, mirá qué linda botella, che. Pelá. ¿Todo bien? ¿Cómo anda, amigo? ¿Está bien? Todo bien. Mirá qué linda botella. Sí. ¿Qué vino este? El de siempre, las Marianas. Las Marianas, qué lindo. Mirá qué lindo envase. Y bueno, lo probemos. Dale. Bueno, mirá. Así que eso pasó y... Pero nada, nunca más, no una novedad. No, pero... No sé qué pensar, viste. Uno no sabe qué pensar en estos casos. Mira, yo he pensado algo, tengo un plan. ¿Sabés? La única manera que la podemos recuperar es que pongamos una 2 lucas, 3 lucas de recompensa en el diario, en la radio. Es la única manera que vuelva acá. La única forma que ganamos. ¿Qué te parece? Está bien, pero ¿y dónde sacamos la plata? Por la plata no te da problema. ¿Para qué me llamaste? La cuestión es que la vela tiene que aparecer. ¿Ah? ¿Estamos acá entonces? Gracias, pelado. Vos quedate tranquilo. Que el plan va a salir. Eso, déjalo por mi cuenta. Salud. Salud, hermano. Salud, hermano. Salud. Salud. Ya te digo muchas gracias, hermano. Vos sabés que en las noches hay muchos muchachos que te abrazan y te dan cariño, pero
El papi me dijo, viste, que vos eras un amigo, así que te he venido a molestar, hermano. Cuando te da problema, hermano, la cosa va a salir. No te dejalo en mis manos, ¿ah? ¿Eh? Salud. Brindemos, hermano. Salud. Hola, sí. Sí, soy el mismo, sí. Sí, estamos acá en la puerta. Bueno, dale. Dale, te esperamos adentro, ¿ok? Pero quiero saber si es la guitarra, nada más. Lo único que me interesa es la guitarra. Sí, sí, estamos acá, querido, estamos acá. En 5 minutos, bueno, sí. En el medio del puente. Bueno, dale, la entrega se va a hacer ahí. Y quiero saber si es la guitarra. Si no es la guitarra, no hay trato, querido. Dale, dale. Sí, sí, estamos acá. Dale. Chao. ¿Qué pasa? En el puente. Espera. Sí, son aquellos, mira, ahí viste. Que si no han traído la moneda, no hay guitarra. Sí, hermano, la plata está. Acá es cortita, ¿no? Todo mi traigo. No, pará, hermano. Nosotros lo que queremos es ver si es la guitarra. Si es la guitarra, yo voy a un cajero y te traigo la guitarra. No, 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 chabón, es muy larga. ¿Querés ver la guitarra? Tomá, ahí tenés la guitarra. Ahí tenés la guitarra. Mirá lo que me está dando. No, y bueno, pero ¿qué crees que te voy a dar? Pará, tranquilo, hermano, pero ¿qué crees? ¿Quién es?
crees? ¿Y qué es? ¿Van a venir o no? Dios quiera que venga. Bueno, esperemos, tenemos que aguantar. Hay que aguantar hasta el final. Sí, está un poco fresco, ¿eh? Dios quiera que venga esta gente, pero mirá dónde nos han citado. Y abramos bien los ojos, tengamos cuidado, ¿eh? Sí, Samurai, ¿vos crees que va a andar esto, no? Estate tranquilo, igual estamos los dos. No tengamos fe. ¿Ah? No va a andar esto, hermano. ¿Qué es lo que no va a andar? Lo están vacunando, ¿no? Pero escuchame, qué tranquilo, ¿cómo te vas a quebrar ahora? Aparte estamos esperando que llegue alguien, ¿me entendés? Que tenemos miedo. Tenemos que arriesgar, estamos recuperando algo muy valioso, ¿me entendés? ¿O para qué me haces venir? Pero ya no me vine acá a recuperarla. Yo quiero que confíes en mí. Si no es ahora, va a ser mañana, ¿está bien? ¿Ah? Pero quedemos tranquilos, no vamos a discutir nosotros ahora. Vamos, hermano, Estamos perdiendo mucho tiempo, hermano, ¿no? Yo entiendo la voluntad tuya, pero viste. Vamos a llegar a la guitarra, no te das problema. Confía en mí, ¿vas a confiar en mí? Estoy confiando, hermano, bueno, estoy confiando. Listo, ya está. No, no, más. Yo quiero la viola, hermano. ¿Te imaginas que yo lo que quiero es la guitarra? ¿Vos por qué crees que vengo yo acá, hermano? Escuchame. No nos tenemos que calentar nosotros, ¿estamos? Tenemos que esperar. Ya estamos acá, está bien. Si no llega, esperamos media hora, si no nos vamos a la mierda. Otro llamado vamos a tener. Hemos tenido dos pelotudos y bueno. ¿La próxima será? ¿O no? O capaz son los mismos pelotudos que nos llamaron, que se van a comprar su madre, ya está. Ya se fueron lejos, ya está. No van a venir. Los que nos llamaron no van a venir más. Eso está seguro. Pero la guitarra la vamos a recuperar. ¿Recuerdas que me decías? No me gustan las tonadas. Que fuera cosa de viento que dejara la guitarra. Juntamos fuerza los dos. No vamos a llegar, la vamos a conseguir. ¿Ah? Queremos un toque más y no vamos. Y ahora me dices, cántame tonadas. De un dulce motivo que me llegue al alma. Que digan sus versos todo lo que me amas. Me dices si no me canta nada. Entre otras cosas decías que no debías cantarlas mientras yo garabateaba. Che, hablando de todo un poco, contame cómo aprendió a tocar la guitarra tu viejo. Y el papi es una historia muy linda, Samurai, vos sabés que el papi... Para afinar la guitarra, porque antes no había buenos maestros, ¿viste? Claro. Thank you.
Luis, ¿viste? ¿Qué tal? ¿Qué haces, Luis? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Samurai? Bien, vos? Bien, bien. Aquí andamos. Todo bien. ¿Cómo andás? Acá estamos. Che, discúlpeme que se me hizo tarde. Todo bien, sentate. ¿Querés tomar algo? No, está bien, mirá. Sabés que ando como perro agusanado, che, con el tema este. Mirá, necesito decirme que salgado. Mirá, sabés que he ido por todas las casas, fui a ver a toda la gente que estuvo esa noche. Yo, para mí, no es gente chorra, ¿qué querés que te diga? Ninguno sabe nada. Lo lamento, lo lamento. La verdad es que no sé qué. No, mirá, yo sin ofenderte a vos, Ernestito, yo he pensado, yo tengo una plata guardada, ¿viste? Tengo una plata y entre los muchachos pensamos comprarte una guitarra y te la devolvemos. Y no es el valor material, ¿entendés? Este es un sentimiento, necesito encontrar esa guitarra, no otra. O sea que económicamente no te puedo ayudar. No. Con lo que me estás diciendo me hace sentir más mal, Ernestito. Pero está bien, quédate tranquilo, Luis. ¿Sabés lo que pasa? Vos fuiste a mi casa, yo fui el tipo que te llamó para que Pero está bien, pero ¿sabés lo que pasa? Es que la puede haber manoteado cualquier pelotudo y la puede rifar por 20 mangos, ¿me entendés? No la encontramos más. Ese es el problema, ¿me entendés? Pero sí, nos podés ayudar. ¿Sabés qué? Nosotros hicimos un plan. Decidimos poner 3 lucas, 3.000 mangos de recompensa. Lo que pasa es que tenemos unos medios pobres, ¿me entendés? Vos que tenés más contacto, sí, nos podés ayudar. Sí, cuente conmigo. Ponernos en medios nacionales que llegue a más amplio, ¿viste? No hay ningún problema. ¿Ah? Vamos acá. O sea, le pegamos todos los teléfonos, toda la historia y de esa manera nos podés ayudar. ¿El teléfono tuyo, Samurai, lo tenés? Sí, ya te lo voy a dar. Esa es la única, creo que tenemos, o sea, ofrecimos las 3 lucas. ¿Y hay posibilidad de conseguir? Y bueno, es una de las posibilidades que crees que nos pasa. Pero ofrecer esa plata, pienso que... ¿Ha llamado a alguien? No, ¿sabes lo que pasa? Que es un pelotudo, quiere viajar a Alemania, quiere irse a otro país, quiere la guita, que tiene una guitarra que no la tiene, es un loco de mí. ¿Tiene la guitarra? No te da problema. No, dice que tiene la guitarra pero no la tiene, qué sé yo. ¿Y qué decís? ¿A qué vendrá? ¿Qué? ¿No estará siguiendo? Sí, obviamente me está siguiendo. ¿Y si tiene un arma? Sí, tiene un arma. No, espera, no, quédese tranquilo. Yo voy a ver qué pasa. ¿Ah? Ya se murió ahí. No, vamos todos. Pará. Yo tengo la guitarra, pero quiero la plata. ¿Qué guitarra tenés? ¿Qué guitarra? Tengo la guitarra. ¿Sabés la guitarra que están buscando nosotros? ¿Vos no sabés quién es él? ¿Ah? ¿Pero vos qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Yo quiero ser famoso. Quiero la plata y quiero ser famoso. Vos sabés, mirá cómo está. Está hecho pelota de si querés ser famoso, acá está. Él te puede ayudar. Yo quiero ser famoso. Pero hubiese empezado por ahí. Yo te saco. ¿Querés ser famoso? Mañana salís en el diario. ¿En serio? Sí, sí. Yo te saco en el diario. Pero quiero la plata. ¿Vas a conocer la plata? ¿Y qué pasa si yo me hago famoso con él? Si yo lo mato a él, ¿qué pasa? También me hago famoso así.
ver para qué. Sabés que nosotros ya quedamos con él, nosotros venimos por el tema de la guitarra. Nosotros ya hablamos con él y quedamos que veníamos acá. Ah, sí. Voy a ver si se ha levantado porque se había costado dormir la siesta. Espera un momento. Vale, te esperamos. Sí, la plata está. Lo que pasa, mirá, nosotros queremos ver primero si es la guitarra. Si es la guitarra, nosotros no tenemos ningún problema. Yo le he comprado, yo no soy el choro. Yo le he comprado la guitarra y quiero recuperar mi plata. Nada más, es todo. Está mirá. Bien, mirá, tranquilo, hermano. Acá la cosa... Mirá, calmémonos. Si es la guitarra, yo la voy a reconocer. Quiero verla, nada más, hermano. Yo no, y apenas la vea, la voy a reconocer. Y si es la guitarra, no hay problema con darle la plata, maestro. Le pido por favor, o sea, es verla nada más. Está bien, me convenciste. Ahora lo voy a traer. Es un segundo, maestro. Si no la viola, yo me la quedo, porque a mí me encantan las tonadas, yo la he comprado para eso, para aprender a tocar y a cantar tonadas. Seguro. Permiso, maestro. Ahí está la vela. El estuche es, ¿viste? Hay tantos estuches que decía la guitarra. Permiso, maestro. Yo entiendo la voluntad tuya, vamos a voluntad, pero viste. Vamos a llegar a la guitarra, no te das problema. Sí, Samurai. Sí, ¿cómo te va, hermano? Ernesto te habla. Ernestito, Villavicencio, sí. Me robaron la guitarra del padre. La guitarra del padre, sí. Anoche en el bar de Luis me robaron la viola. Estoy desesperado, hermano. Yo salí a apuntar de madrugada las hilachas de plata del lucero, y en la escarcha y en los charcos se quedaban trozos de sombra que la luna iba viviendo. Con la lumbre del sol en los rincones despertaban mis días jornaleros, y las sombras detrás de los balcones por las tardes marcaban mi regreso. Los deseos de volver me apresuraban y partía impaciente rumbo al pueblo donde siempre los ojos me esperaban para llenar de ilusiones a mis sueños. Ella barría el patio mirando afuera. Yo pasaba caballo mirando adentro. Sombra que abrazada a otras sombras se escondían, y al quedar apretadas las dos olas una sombra de pronto parecía. Resignado por fin he comprendido que yo fui para ella un pasatiempo, y aunque aún la esperanza no he perdido,
la he querido olvidar, pero no puedo. Hoy no tengo razón de ir apurado, ahora vuelvo en mi saico al tranco lento. Sin embargo, al pasar frente a su rancho, me detengo a mirar si la veo. Ella barría el patio mirando afuera. Yo pasaba a acabar mirando a ella. Sí, es la guitarra. ¿Estás seguro? Es la guitarra, ¿no? Sí, es la guitarra. La guitarra. Si es el tesoro tan preciado, yo quiero la plata, hermano. Yo quiero la plata. Está bien, hermano, sí. Nosotros iríamos a... Nosotros vamos a un cajero, no te das problema, y te traemos la plata. ¿Cuál es el problema? Yo quiero la plata, nada más. No, está bien. Y si es la guitarra... Es la guitarra. Yo he pagado por ella. No, está bien. Quiero la recompensa que han ofrecido. Sí. Quedaría ahí a buscar. Sí, nosotros vamos a buscar. No te da problema. ¿Es la viola, Ernestito? Sí, es la guitarra. Entregásela o te quemamos. Bueno, hermano, si es así... Sí, así, llévatela, llévatela. Sí, perdone, perdone, Max. Dame el tiro de la cruz.
quiero contarles que esta es la guitarra que me robaron. En el año 97 me robaron esta guitarra y después de un año y medio la pude recuperar para la gloria de Cuyo y la gloria de nuestra familia, porque estábamos muy tristes con haber perdido la guitarra y parecía que había fallecido de nuevo el papi cuando me robaron esta guitarra. Así que tengo que agradecerle a todos ustedes por su presencia y por el aguante y perdón de todo lo malo. Hemos puesto siempre lo mejor que hemos podido. Quiero invitar al Samurai que me ayudó a recuperar la guitarra. Me le pido un fuerte aplauso al Samurai, por favor. El Samurai, hermano. Aquí está la guitarra. Caminar por tus calles es todo lo que quiero. Entrar de serenatas con la luz del lucero. Sentir la brisa suave en la noche me trae. Entrar con mis amigos a abrazar a mi madre. Volver a los lugares donde pasé mi vida. Que mi hija se cumple al mirar la montaña y al cruzar por la calle donde estaba mi casa, sentir que una guitarra me recordaba. Querido salido sano, el bebé estará de culo, mi vida está llorando. Quisiera ver de nuevo a los ojos de aquella, en un camino de la media vuelta, con mi guitarra en la mano, una bella, por la suerte, como yo la conocía. Mi querido San Juan, qué lindo sonido tiene la viola. Es un guitarrón, ¿eh? Hermosa guitarra, che. Vos sabés que estamos todos en la familia como si hubiera vuelto a nacer de nuevo el papi, ¿vos sabés? ¿Sí? Sí. Pero ya está en casa. Tranquilo, ¿eh?
Pues sabés, Samurai, que de la peña que hice yo me ha quedado una plata. Y bueno, quería entregártela a Samurai porque, bueno, sé que vos te has empeñado. Ay, bueno, hermano, mirá plata. Vos. Quiero que me digas más o menos, yo sé ¿me que... querés ayudar? Claro, para que no tengas no tengo que ningún problema, mirá. Esperá un minuto, a ver, son 5.000... Son 7.000 pesos, hermano. ¿Qué? Son 7.000 pesos. Acordate los intereses, viáticos, todo, hermano, ¿no? Pero yo creí que eran 3.000, ¿no? Bueno, pero vos tenés que darte cuenta de los intereses, viáticos. No te puedo creer. ¿En serio me decís? No, hermano, quédate tranquilo. No, mira, yo te voy a contar la verdad. Realmente, esa plata nunca existió. No. Eso se me ocurrió a mí, gracias a Dios nos salió todo bien, ¿me entendés? Está todo tranquilo, la casa está en orden, digamos. ¿Eh? Encontramos la viola, bien, pero esa guita nunca existió. Yo fui un invento. ¿No la pagaste? No, no. Te digo la verdad, esa guita jamás existió. Fue lo primero que se me ocurrió y bueno, rescatarla era lo principal y nos salió bien, así que... No te puedo creer, tranquilo. ¿Eh? No te puedo creer. ¿Es verdad? ¿En serio? Totalmente. ¿Nunca pusiste la plata? ¿Te mentí alguna vez? Oh, toda la vida me mentí. Mira, ¿en serio? Y para festejar, te traje acá porque acá cerca hay un barcito. No, no. Hay te unos puedo vinos creer, y un jamón. ¿Querés que vamos? Cuando todo termine, conoceré el misterio de unas cuantas preguntas que me están persiguiendo. El porqué de esta vida, del lugar donde iremos, si es verdad el paraíso y si existe el infierno. Cuando todo termine, me enfrentaré al silencio y he de poder decirle que no le tengo miedo, porque siempre he vivido amando mis secretos y evitando la gente que me sigue mintiendo. Cuando todo termine, regresaré en el tiempo con algunas canciones y un puñado de versos, navegando en la nada, despertando algún sueño, deshojando tonadas con algún guitarrero. Cuando todo termine, viajaré a los recuerdos con mi Dios en las manos y he de seguir sonriendo junto a aquellos amigos que un día se me fueron y estarán esperando que me encuentre con ellos. Y a mis seres queridos dejaré lo que tengo y en la sangre de ellos he de seguir viviendo. Hoy quiero recordar a mi mejor amigo, el autor de mis días, aunque no esté conmigo. Su presencia, mi mente hoy viene a acompañarme en toda su grandeza, la imagen de mi padre. Como quisiera ahora escuchar un consejo y aquella risa franca de mi querido viejo, pero eso es imposible porque ya no lo tengo. Se lo ha llevado Dios al gaucho de mi viejo. Siempre tengo presente que cantaba tonadas, su mano acariciando la sonora guitarra. Sí me parece verlo al lado de mi madre, esa viejita santa que veneró mi padre. Cómo me gustaría cantarle una tonada en aquella guitarra que al irse me dejó, justo en ese momento que más lo precisaba. Mi viejo se marchaba para estar junto a Dios. Aún
siento en mis hombros, de sus manos el peso y aquel sabio consejo que siempre me brindó. Por todas esas cosas, querido viejo mío, te canto agradecido con todo el corazón. Siempre tengo presente que cantaba tonada su mano acariciando la sonora guitarra. Si me parece verlo al lado de mi madre, esa viejita santa que veneró mi padre.